les tengo un fashion haul de Shein. Espero que estén bien. Primero que nada, quiero que sepan que mi talla en todo es extra small. Ok, y lo otro es que todo lo voy a poner en la descripción para que vayan directo a buscarlo ahí. También quiero que sepan que no estoy patrocinada con Shein, todo lo compro con mi dinero. Para mí, siento que tiene una buena calidad la ropa, son bien baratas. Ellos dan mucho descuento y bueno, en fin. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse, den el manito para arriba y nada, vamos. Esta es la primera prenda. Es una blusa que estira bastante. Es crop top. Es así, para que vean. Es crop top. Le pueden hacer un moñito también. Voy a ver si encuentro una felpa. Ok, vamos a ver. Háganse la idea que este es chiquito, ¿ok? Bueno, mira cómo queda. Bello, ¿verdad? Entonces, si quieren, suelta la felpa, puedes meterlo adentro de... y queda así. Me encantó todo lo que yo compré en este haul. Me encantó todo, me gustó mucho. Pero, ahora, quiero enseñarle esta sayita. Lo que no me gusta es que tiene aquí como flojo. Aquí está flojo. Entonces, para mi gusto se ve un poco feo. Pero bueno, un día de eso que uno quiere ir a comer un buffet, comer mucho en un restaurante, se pone esto, puede comer demasiado y ni se va a notar la pancita. La segunda prenda me gustó tanto que pedí tres colores diferentes, uno azul, negro y en blanco. Me gusta porque es bien cómodo, bien fresco, bien bonito. Me gusta el estampado, me gusta todo. Me gusta este detalle que tiene aquí. Si yo quiero, puedo ponerlo así, lo amarro, ¿ven? O si no, ¿ven? O si no lo puedo recoger como ya lo tenía, o más, ¿ves? Pero bueno, no me gusta ni mucho ni menos, ¿ves? Y entonces me gusta cómo queda este detalle así. Me gusta también que tiene este cuello así. No enseña mucho, pero enseña también, ¿entiendes? Ahora quiero enseñarle esta falda. Esta falda está súper bonita. Estoy obsesionada con lo suave que está. Tiene este detalle aquí. Bien bonito. Va a ser bien sexy. ¿Qué les parece? Me encantó, mira. ¿Qué les parece este color? ¿Le gusta más el blanco o el azul? No me termino de decidir cuál es el que más me gusta, porque todos me gustan, todos los tres colores. Me encanta, me fascina. Le doy un 10 de 10. Y ahora para la próxima, dígame de este. Este se ve muy bonito con esta saya, bien bonito. Próxima prenda. Esta es la próxima prenda. El pantalón no es de Shein. Este jean es de Fashion Nova, que también me encanta esa tienda. Pero bueno, si ustedes quieren ver un haul de Fashion Nova, me dejan saber en los comentarios y yo le hago un fashion haul de Fashion Nova. Me encantan los pantalones de ellos, pero bueno, ahora estamos hablando de Shein. Entonces, esta es la próxima blusita. A mí se me olvidó que yo también cogí este color. Es bien parecida a las tres blusitas que yo tenía con el estampado de girasoles. Es un rosado bien pálido, bien bonito, bien chic. Y lo que sí le puedo decir que es un poco más transparente. Aquí tiene el papelito
y se nota bastante que está ahí. Si se lo pone con un brasier con los pies, ya queda bien bonito. Me fascina. Ahora vamos a la próxima prenda. Dígame algo de esta prenda. Mira esta blusita, qué bonita. Mira atrás. Este sí, tienes que ponértelo sin brasier y te pone unas copitas aquí, no sé, esas cositas que se pegan, que ahora no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, esas cositas que se pegan aquí en los pezones y queda maravilloso. Queda bien bonito, se hace un nudito aquí atrás y aquí esto queda así colgando, bien bonito ese detalle. A mí me encantó. La tela es de muy buena calidad, muy muy buena calidad la tela. Ella estira aquí en la manga, tiene este elástico, estira bastante, bastante, no aprieta para nada. Me encanta estas mangas, mira qué bonito, qué detalle, lo hace ver mucho más elegante, bien bonito. Me encanta el corte que tiene, estampado, son florecitas. La próxima prenda es una blusita que tiene este detallito bien bonito. Este material es bien, bien, bien suave, súper cómodo. Ya yo he dormido con él. Es bien bonito, bien cómodo para andar en la casa, para lo que sea. Y obviamente este short es de Adidas, no tiene nada que ver con Shein. Que también, si ustedes quieren ver un haul de Adidas, me dejan saber. Y yo le hago un haul de Adidas, que tengo muchas cositas también. Bueno, regresemos al tema de Shein. Que yo puse ahorita, vamos a ver, para que vea más o menos cómo se ve. Queda bien bonita. Puede ser con un jean, puede ser con short, lo que quiera. Bien bonita. Pero a mí me gusta así. Queda bonita, queda cómoda. Ya vamos a la próxima prenda. Esta blusa es bien, bien suavecita. El color es bien neón, bien naranja, fuerte, bien bonito. Es de cuello, como puede ver, no aprieta para nada. Es bien cómodo. Esto es en chino y esto significa ángel. No transparenta para nada, bien. Este es el próximo, es un tie-dye, es bien bonito. Ahora están muy de moda los tie-dyes y mira qué bonito, es bien cómodo, bien suavecito, estira bastante también, todo estira. Es un poco corto, yo soy bajita, yo mido 5 pies, entonces ya puede ver más o menos cómo me queda. Mi gente, este conjunto para mí se ganó el trofeo, me encantó, es bien bonito, mira. Las mangas como son, bien bonita, bien chic, bien femenino. Me lo puedo poner así o me lo puedo poner así. Yo creo que así está bien. Aquí se le hace un lacito, pero esto no aprieta, no hace nada. Eso no, es de bonito nada más. Es de bonito, le hace este nudito aquí, queda bien bonito, qué sé yo. Tiene doble tela. Abajo es high waist que queda por encima del ombligo y es bien largo. Yo soy 5 pies y yo me lo puedo poner con chancleta. No lo puedo enseñar abajo, pero no es. Está larga para mí. Todo me queda largo a mí porque yo soy chiquita, pero me lo puedo poner con chancleta. Es decir, que no llega hasta el piso.
y me lo pongo aquí en la cintura. No tengo que preocuparme de que va a estar ensuciándose por el piso. Eso es un detallito para que sepa. Entonces, a un costado es larguito hasta abajo. El otro costado está así como agurruñadito. Y entonces está abierta así, bien bonita. Si le gustó este video, por favor denle manito para arriba. Comente cuál fue su favorita prenda. Quiero agradecerle a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Y los que no se han suscrito, por favor aprovechen ahora y suscríbanse. Los quiero mucho, mucho, mucho. Ya casi, casi llego al 1000. Estoy sumamente contenta y no puedo esperar a llegar al 1000. Los quiero mucho, mucho, mucho. Chao.